¡Hey! ¿Qué rollo, amigos de YouTube? Acá Mostedro, estamos en un nuevo video más de Minecraft Pokémon 0.16.0 y les vengo a traer lo que es la versión 3.5 de este mapa bastante épico creado por Gominola Gamer, y ya lo conocerán porque hace mucho tiempo lo utilizaba para la revisión de texturas, ¿no? Y pues bueno, ahora se actualizó con todas las novedades de esta versión, lo que es pues los guardianes, los bloques nuevos que no son muchos, pero igual ahí están. Y pues también quiero agradecer obviamente a Gominola, aunque me dijo que no pusiera su canal en la descripción, pero igual gracias, bro, te quedó bastante bien. Me dijo que no pusiera ni su Twitter ni su canal en la descripción, entonces bueno, igual respeto su decisión, pero igual un saludo para él. Y pues aquí tenemos lo que es como que el lobby principal, tenemos esqueletos ahí deambulando, quién sabe por qué. Y por acá tenemos pues todos los bloques básicos, ¿no? Ya conocen este mapa, los que sean nuevos pues se los presentaré. Aquí tenemos el agua y la lava, que aquí es donde se puede apreciar más que nada en el caso de las texturas que están muy bien animadas. Pues aquí se ve la animación de la lava y del fuego perfectamente. Vamos a caminar por acá, tenemos más bloques. Y también para quien se pregunte qué textura o qué tengo puesto, bueno, es una P.E.K.K.A. modificado que trae una textura 3D shader que ya subí al canal. Igual dejaré el video en la descripción por si lo perdieron. Y por acá tenemos lo que son pues las maderas, que se ven también bastante bien. Por acá tenemos lo que son las lanas y más bloques. Y también tenemos lo que es una sección designada para mobs. También por acá está pues los cuadros y los ítems frames están en el cuarto de allá, pero no quise grabar esa parte porque cuando paso por ahí se me crasheó el grabador de pantalla. Y más que nada porque tengo pues esta textura que es muy HD, y como sabrán, cuando una textura es HD los objetos se ven muy grandes y te causan lag, y pues me crasheó el grabador. Así que bueno, continuamos en esta sección del mapa, que es la sección de los mobs. Y por acá tenemos pues, como les decía, todos los mobs disponibles. Incluso creo que el guardián debe estar por aquí en la nueva sección. Creo que aquí debe estar, sí, aquí está el guardián. Esta es la nueva sección incluida para él, antes no estaba. Acá están los demás mobs. Seguimos avanzando porque tenemos el mono nieve. Acá tenemos a los ghast, acá tenemos a los calamares. Y seguimos avanzando y acá donde se pone bastante padre, porque empezamos con los biomas. Este mapa tiene bastantes biomas, para que ustedes se den una idea de cómo se vería cierta textura en cierto bioma. Como pueden ver, tenemos hasta templos, templos de la jungla incluidos, que se ve bastante bien. En serio que son los mapas más completos. Tenemos acá un pequeño templo del desierto, junto con el desierto obviamente. Tenemos pues acá un bosque nevado. Seguimos caminando y como pueden ver tenemos hasta un pantano ahí con una casa de bruja. Seguimos avanzando y como pueden ver acá hay una aldea normal. Acá tenemos una especie como de isla. Y acá tenemos una especie como que de bioma de puros monitos de nieve, se ve bastante bien, me encantó. Y seguimos avanzando y llegamos a pues una zona como más que nada para que vean cómo se va a ver su textura en minas, ¿no? Aquí está bastante bien porque van a darse una idea cómo se ven pues las manchas, las minas abandonadas, el portal, cuando ya lo agreguen. Todavía no funciona, pero ahí está, de chocolate. Por acá tenemos un mob spawner y también tenemos lo que es el ya tan famoso Nether, ¿no? Que se ve bastante bien porque también tiene su camino de fuego junto con los mobs que este tendría, que ahora están más porque cuando la primera vez que bajé este mapa casi no había mobs, ahora ya hay esqueletos y todo. Está muy bien poblado y el mapa termina pues literal en el fin, en el portal del End, junto con unos cuantos caballos y mulas por ahí. Pero así es como termina, hay mucha experiencia tirada ahí, ¿no? Pero bueno, así es como termina el mapa, cuando ya exista obviamente el portal del End en algún futuro, pues aquí van a poder entrar y ya, y salen directamente con este mapa. Y pues, por mi parte, creo que sería todo por este video, espero que les haya gustado. Lo puedes descargar, utilizarlo para su review de texturas, no hay ningún problema. Gominola lo hizo pues para ustedes, ¿no? Para mí, para mi sub, dijo. Así que, pues adelante, si eres un sub mío, puedes utilizarlo sin ningún problema y hacer todas las reviews que se te antojen en él, porque la verdad está bastante completo. Y nos vemos en un siguiente video. Se cuidan, link en la descripción, tutorial de cómo instalar mapas en la descripción también, si no saben. Y bye.